bienvenidos a Chamentira. Este no es esa sección de este canal. Wow, miren, para este video, uno, esperamos que ustedes estén bien. Ajá. La gente contestó que estaba bien. Sí. Gracias. Denle like, comenten y suscríbanse a este canal en este instante si usted no lo ha hecho ahorita. No está obligado, pero por favor, hágalo, no sea así. Dos, el video que hemos pensado es una cosa distinta porque estamos innovando en este canal. Nosotras queremos renovar nuestro closet. Miren, señores, es cierto que nuestra mamá, ahorita nuestra mamá está diciendo en la pantalla de su teléfono viendo el celular. Gracias. Hija, ustedes tienen. No, nada de gracias. Hija, ustedes tienen ropa en su closet. ¿Cómo de renovar? Tienen un montón de cosas. Sin embargo, yo sé lo que vas a decir. Exacto, que mi mami la vez pasada dijo: hijas, en los videos salen con los mismos tops, no tienen otros. Sí, es cierto, es cierto. Nuestra mamá nos dice como: miren, ustedes, si ustedes buscan, encuentran en su closet, porque se ponen lo mismo. Sí, mami, cierto. Pero nosotras queremos cosas nuevas. Sí, tenemos que hacer una limpieza del closet y donar. Yo ya hice esa limpieza. Bueno, pero quizá hay que donar un poquito más, porque si vamos a traer cosas nuevas al closet, se dona. Bueno, eso sí. La idea que la María Fernanda tuvo fue espectacular. Contá, por favor. Yo busqué creadoras de contenido aquí salvadoreñas que nos gusta mucho su estilo, así que saqué un par de fotitos para que nosotros podamos ir a buscarlos al centro comercial de diferentes tiendas y podamos recrearlos lo más parecido posible, ¿verdad? Porque no vamos a encontrar algo idéntico. Miren, de las que más nos inspiran son la Pau Campos, Erika Melgar, la Adrias Boon, la Tuz, Alia Costa, Andrea Lorenzana, Malu Rad. Miren, le vamos a dar los Instagrams de todas, obviamente, porque tienen una forma de tomarse unas fotos chivísimas. Miren, su feed es una cosa divine. Y de verdad que cuando las vemos en persona o las vemos en sus fotos y las vemos el look, decimos: ¡qué belleza! Excuse me, yo con el mini top. Vaya, Paola, entonces, pero te voy a decir una cosa. La Paola se va a tener que tomar unas pastillas antes de ir al centro comercial porque ella siempre le agarra dolor de cabeza. Y entonces, adivinen quién termina comprando toda la ropa. Yo. Pues sí, porque a mí no me gusta ir shopping, pero vaya, yo lo voy a hacer por YouTube, así que por favor denle like a este video. Y vas a abrir tu mente y vas a comprar cosas nuevas y diferentes, no los mismos tops aquí ahorcados. Va pues, está bueno. Démosle pues, vayamos ya. Ajá, vamos. Oh, wow, pensé que estaba la cámara cerrada, wow. Vamos hacia el tráfico. El tráfico, vamos. Estamos en el tráfico, quiero decir. O sea, ¿y por qué tienes la cámara al revés, Paola? Porque así me sale más fácil agarrarla, gracias, María Fernanda. Puchica. O sea, vamos a tener que darle vuelta. ¿Y qué importa si está fácil? Yo lo voy a editar. Okay, miren, chicos, vamos a ir a un centro comercial aquí en El Salvador que se llama La Gran Vía, donde hay varias tiendas de ropa diferentes, diferentes estilos. Okay, son diferentes estilos, ajá, así que ese es el punto. ¿Te tomaste, ¿verdad?, la pastilla? No, bueno, nos vemos en La Gran Vía. Oye, nos vemos en La Gran Vía. En La Gran Vida. Hemos arribado. Hemos llegado, señores. Deseennos suerte. Deseennos suerte. Paola, deja de verte, por favor, ahí. Ayúdame, pero. Paola, es que tienes un problema serio. Vaya, espérate. Yo no me voy a esperar. No estamos seguras si nos van a dejar grabar en las tiendas. Ah. Eso es un grave problema porque no les vamos a poder enseñar mucho, siento yo. Yo voy a estar tratando de grabar a la escondida, como Misión Imposible. Así. Así que espero que puedan ver algo. Si no, con el celular. La Fer disfrutando. Se quiere bañar ahí, dice, porque hace calor. Vaya, pues dale, Fer. Eso, baile, baile, baile. Ya sé, ya sé, ya sé. So de ya y stag. Ok, hace un calor que para qué les cuento. Pero miren, nosotros no tuvimos tanto éxito en este primer día. Creo que vamos a tener que tener un segundo día de ir a buscar los outfits que no encontramos. Hay ciertas cositas que tenemos en nuestro closet, señores, y hay otras cosas que solo sí necesitábamos encontrar. Y ahorita tenemos que correr a grabar el pod
porque nosotros grabamos un pod todos los miércoles en la tarde, la sesión, aquí le puedo dejar el link por aquí, para que usted se meta con el supergroup. Entonces tengo que ir corriendo ahorita, la Ferfita me abandonó, porque llegó Carlitos, como ya lo pudieron ver, así que ya se fue con Carlitos, y yo me voy solita en el carro. Yo sí manejo, señores, para todos los que se preguntan que yo por qué no manejo tanto, es porque este carro es de la Ferfita. Así que me voy a concentrar, no voy a grabar y nos vemos al día siguiente. Gracias. Bueno, señores, el día siguiente, como yo les dije. Y nosotros vamos a ir ahora a otro centro comercial que se llama Multiplaza para encontrar cosas específicas, señores. No vamos a jugar, María Fernanda. Entonces, necesitamos que una chaqueta verde, como esta. O un color fuerte chivo parecido. Ajá. Una camisa rosadita pálida. Sí, porque tiene que ir con el pantalón rosado. Ajá. Uh-huh. Necesitamos un chalequito así como blanco, como esta camisita. Un pantalón de cuero negro. Y necesitamos también un pantalón así como divertido y diferente como este. O una camisa así como azul. Santa patria, nos falta un montón de cosas, señores. Sí, exacto. Miren, me está reclamando de que no le había avisado que ya estaba acá y él me estaba esperando, pero yo a escribir le iba. No es por nada, chicos, pero Forever 21 es nuestra última opción. Perdonen que la cámara se mueve bastante, pero tiene una opción de estabilizador que no sé cómo ponérsela. Como yo les dije, la María Fernanda está distraída y está agarrando cosas que no debe. Ah, María Fernanda, te cachamos, infraganti. Ajá, señoras y señores, llegó el momento de la verdad. Ahorita vamos a ponernos los outfits y ustedes van a calificarnos del 1 al 10 a ver qué también lo hicimos, ¿verdad? Porque costó. Nosotras también nos vamos a calificar, ¿okay? A ver. Eso, ¿qué tal? Vale. ¿Ah? Falta de cartera, no tenemos cartera rosada, pero bueno. ¿Qué onda? ¡Igualita que lo pago! Miren, eso está precioso. El pantalón es idéntico, creo yo. Y el top es un poquito más cortito, pero... El de la Pau, pero es lo único que el encontramos. El mío, el de la Pau. Ah, no, el de la Pau, 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 sí. Que son paolas. Pero se ven preciosas. Yo siento que aquí es un 10 de 10, señores. O sea, estamos casi iguales. Sí. No íbamos a encontrar lo mismísimo, pero miren. Miren, solo le falta el Ken a la Barbie. Así. Y me puse tenis porque no tengo sandalias así rosaditas bonitas. ¿Qué? ¿Atrás? Ahí. Ahí. Eso. Modelo 1, vuéltate. Vuéltate, no sé cómo dice la canción. Ajá, ¿Ale Costa o María Fernanda Sea? ¿Ah? Ajá, miren, no sé cómo estaba la Ale, pero... Miren, wow. Qué belleza. Perdón en la cartera que está guardada así, pero no tengo doble para meter. Sí, estamos reciclando cartera, señores, porque no tenemos. No tenemos cartera, estamos a comprar. Vale, pero miren este pantalón de cuero. Esto está idéntico, aquí vamos bien. Esto, pues más o menos, porque no había anaranjado. Quizás no es idéntico, ¿verdad? Pero es lo más parecido que pudimos encontrar y nos esforzamos, señores. Ahora, falta una cosita más que estamos en debate con la Paola si va o no va, porque yo digo que sí, que quizás sí va y la Poli dice que no. Va. Ok. No okay. Tenemos animal print aquí, miren. Solo tenemos esto anaranjado. Sí, mija, pero es que ¿dónde sacaste el anaranjado? Porque el anaranjado era el top de ella, no la cosa esa, no va. Sí, pero estamos en la paleta de colores de los cafés ese. Señores, miren, yo creo 99.99% no, que no eso va. No va. No va. Yo no creo, va. De verdad, que el outfit sin eso estaba bien. Claro. Quizás es un 7 de 10, porque para serte sincera, no logramos tanto el look de la Ale Costa, solamente el pantalón de cuero. Pero bueno, señores. ¿Qué tal? ¡Eso, Poli! Ah, miren qué bonito. ¿Miren? ¿On point o no? Sí, eso está en on point. ¡Qué erosos! O sea, no veo nada con esta lente. Pero miren. ¡Tarán!
¡Adiós, Sia! Miren esa camisa, por favor, influenciada por el novio. Pero esta camisa me la trajo Jesus. ¿Ah? ¿No te la has metido bien? Ah, ¿y cómo es, pues? Eso es desorden. Eso ¿y esto? Es ¿cómo se hace? Metida la tiene la Erika. ¿Totalmente? Toda. Sí. No, pero yo la quiero así. Ay, Dios mío, va. Va. Esto es una camisa que me trajo mi novio. O sea, no lo compramos acá. Es de Fórmula 1 porque él es fan. Este suéter es de Aplauso Estudios. Este suéter es de Carlitos. Pues eso lo teníamos, señoras, los lentes también. Lo que hemos conseguido es este pantalón chivísimo. Mire, ¿de dónde es? De Bershka, ¿verdad? Sí. No, Forever 21. Ese es Forever 21. Miren lo más cool del pantalón. Es esta abertura que tiene acá. Y mira, los shoes es los míos, ¿ve? Y los shoes son de la Ferfi. Mire, hasta el Apple Watch de la Ferfi me puse para verme idéntica que la Erika. ¿Qué tal? Eso. Yo digo que eso está. No, 9.5. Porque nos. 9.5, ok, porque ja, ella tiene zapatos negros. Ah, te hubieras puesto los kits negros. Bueno, no importa. El punto es que estamos divinas, ¿verdad? Estamos preciosas. Ahora, Poli, modélanos y haces un paso de baile. ¡Jue la gran chucha! ¡Sí! ¡Ibas a tirar! ¡Sí! ¡Ochira! ¿Qué tal? Miren qué bonito esto. Yo sé que este no es el color, pero se parece mucho al café que ya teníamos antes. Y este, miren, es un corsé bellísimo que conseguimos en el Shopping Center. Luego un jeans que ya teníamos, esto sí, se me baja un poco. Y estos taconcitos, miren, que están preciosos. Que son casi iguales a lo que ya tienen, quiero decir. Sí, porque son bien altos. Y bueno, no conseguimos una taza idéntica, la verdad, pero estas son las tazas donde la Poli toma el café todas las mañanas a las 5 de la mañana. ¿Qué dicen? Y nada, yo creo que por el color quizás otro 9.5, porque realmente no tenemos los colores exactos, pero está muy parecido. Bueno. Fracaso número uno. Yo sé, señores, que eso no tiene absolutamente nada que ver con la foto de la Malu. Pero es que miren, no encontramos nada, esa es la única explicación. O sea, estos pantalones se nos cruzaron y están de moda, entonces decidimos comprarlos. Yo sé que no son verdes, nada que ver. Top negro tenemos miles y ninguno así de chulo como el de ella. Así que este es el único como medio diferente, abiertito que encontramos. Entonces fue como démosle, pusimos ese. Sí. Y va, pues. La cartera es de mi mami. Exacto, la cartera tiene esto que se parece. No es roja chiva como la de ella, pero ni modo. Al menos tengo lentes negros y zapatos negros, señores. O sea, es lo más que yo pude hacer. Sí, exacto. Yo sé que, a ver, yo creo sé que es un 2 de 10. 2 de 10, sí, 2.5. Es que ni siquiera, ¿por qué no están poniendo 2? Quizás un reprobado por el esfuerzo, pero con poquito aproximado, así decimal. Pero bueno. ¡Tarán! Miren. Ok, sí, este es el segundo fracaso del día, señores, porque les voy a explicar una anécdota. Yo no tengo pantalones campanados. ¿Por qué? Porque la María Fernanda tiene la maña de que cuando va al inodoro y termina de hacer sus necesidades, ella se sube los pantalones de aquí. Entonces el pantalón chivo que yo tenía lo hice así y se rompió. ¡Santo Dios! Entonces yo ahora solo tengo pantalones así, o sea, tengo que comprar. Zapatos, pues estos fueron los únicos que encontramos. Yo sé que ella tiene como dibujitos en sus zapatos bien chivos, pero no tengo. Eso no es tan feo, están chivos. La chaqueta nos costó un mundo. Esta chaqueta quiero que sepan que es de hombre, pero la encontramos y está bien bonita para mí. Esa está muy cool. Oversize. Y el top, teníamos un top blanco, pero queríamos, nos encantó este top porque la verdad que nos distrajimos comprando. Entonces queríamos mostrárselos también, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que está coloreado de blanco. Y los lentes, miren. Yo diría que es un 5 de 10 porque está como el vibe muy parecido. Está, la chaqueta al menos es verde. Así que yo digo que un 5 por el esfuerzo. Está chido, está bien cool el outfit. Nada, Sofía, ¿te puedes quitar, hijita mía? Venga para acá. Miren, yo casi no ando tacones, pero miren qué chulada de belleza. Eso. Ok, no sé cómo está la Andrea, algo así. Está como así. ¿Hacete más para atrás? ¿Hacete más para atrás? Eso, de reversa, mami. Oh, wow. Déjame decirte que ese outfit está on point. Va. Yo les quiero decir que yo sé que eso no es la camisa de chalequito linda que nosotros nos moríamos por encontrar. Y hemos preguntado y preguntado y preguntado y no encontramos ninguna tienda. Encontramos ese top que está bien cool. Sí. O sea, está precioso. Miren el corte y todo. Miren de atrás, watch it. Este pantalón yo ya lo tenía, señores, es de Bershka. Bershka. Esta cartera lleva unos cuantos años de vida, así que no la vean, ¿no la ve? Va, sí o no, está chulo. Bershka. Y esos tacones también están cool. Yo creo que estamos... 9 8. De 10. Ah, va. Bueno, no, 8 de 8, 10. 8 porque la camisa no tiene nada que ver. Está cool, pero no tiene nada que ver. Ajá, y el pantalón es como diferente porque le deja campanita. Ni la cartera, vea, que tengo la de ella. O sea, nada, pues, pero el vibe, la inspiración está. Me veo. Sí, te ves. ¡Woo! Fer, te está dando el sol. Fer, tapate el sol.
Eso, miren qué bonito. Wow, bueno, estamos bastante cerca. Sí, miren, esta falda está bien on point, ya la teníamos, pero yo creo que lo logramos. El blazer también ya lo teníamos y está bien, baby, it's nice. La camisa ya la teníamos, los zapatos ya lo teníamos, la cartera ya la teníamos. Este outfit lo reciclamos del closet. Quiero que sepan que yo intenté buscar una falda diferente, pero no encontramos, entonces es a falta de pan, tortilla. ¿Okay? Pero miren qué bonito, yo sé que la cartera tampoco es idéntica, pero nosotros no tenemos, repito, no tenemos carteras así de las que son como doble pita. Y pues tampoco los zapatos, pero están esos zapatos enormes de la Pau que están bien chucos, díganle que los lave. ¿Qué yo? ¿Cuál es la calificación? 9, porque fíjate que está demasiado cerca. Vale. Bueno, ¿quién se preguntarán quién es ella? Se preguntarán de todas las fotos que sacamos. No les quiero ni poner la foto porque nada que ver. Miren, yo sé, pero fíjense que nosotros no encontramos y buscamos, miren, de verdad buscamos pantalones chivos, colores así, pop, así no blanco y negro. De prints, también buscamos así tops pomposos, con mangas pomposas, miren, no encontramos nada. De verdad, o no habían de nuestra talla o simplemente no habían. Entonces, improvisamos para que se viera un outfit atrevido como se le ve la Tusa. Este top está tan precioso que no podíamos ignorarlo. ¿Vea? Si no lo compramos. Mucho. Sí va, vea. Sí va, rojo, blanco. Los lentes solo me los puse porque tenía unos lentes rosados y iba. Entonces yo me los quise poner. Los zapatos nada que ver, pero también siento que son como diferentes, chivos. Ay, señores, yo sé que eso es un 1 de 10. Fracasamos. No, eso es un 0 de 10, Paola. Es un 0 de 10, pero es un 1 porque nosotros nos esforzamos. Digamos que estamos inspiradas en ella y más o menos lo logramos, pues, porque cabal. El vibe. La chaqueta de cuero te hizo falta. Ah, Paola, esa sí la tengo. Esa sí la tengo. Ay, solo imaginémonoslas. Me da hueva ir a traerla, pero aquí, véanla aquí, aquí sabe. Gracias. Vaya. Wow, nombre güey, igualita. No hagámosle caso a la cartera porque la cartera esta es negra y era la única que no hemos enseñado de las carteras que tenemos. Entonces yo dije, bueno, pero es verde la cartera. No, pero está muy chiva la cartera, ¿no? Se va bien con el look. Miren que Pipi is nice. Los pantalones son un poco más acá, pero no los puedo cortar, ¿verdad? Los zapatos son los únicos negros que tenemos. Esto que ya teníamos. El mismo top reciclado que ya saben que ya teníamos también, solo quería verlo un poquito más cortito, pero... miren estos lentes, por favor. Estos lentes sí son nuevos. Miren, watch it. Miren, 10 de 10, pero... Yo creo que 10 de 10, ¿verdad? 10 de 10 porque está demasiado un point. Nosotros intentamos hacer así un look bien bonito, así bien chulo aquí atrás. Tenemos un sueño, señores, de tener un lugar así que estéticamente iba a decir. Estéticamente se vea bien chulo para que hagamos como cosas de outfits y así, y atrás se vea súper hermoso. Intentamos, pero miren. Miren qué chulada de belleza lo que nos quitamos. Ah, la este cable, ¿ves? Este cable yo no lo puedo evitar ver. Yo ya lo vi ahorita y ya lo voy a ver cuando esté editando todo el tiempo y lo odio. Gracias, cable, por existir. Bueno, señores, hemos llegado al final de este video. No sé por qué estamos así agachadas. Sí. Acá. Yo quiero decirles que nosotros nos hemos inspirado en gente muy cool, que les vamos a dejar todos sus Instagram y redes sociales ahí abajo para que ustedes la sigan. Porque, de verdad, o sea, si usted quiere inspirarse en outfits, sí, a lo mejor yo me estoy sacando el pelo así. Si usted llegó hasta el final de este video, comente 20 de 10. ¿De quién es esa canción, Polly? De Bad Bunny. No. Yo te doy un 20 de 10. De Daddy Yankee. Eso, no me podía equivocar, era Bad Bunny, era Daddy Yankee. Muchísimas gracias. Miren, yo les quiero decir que nosotras queremos hacer algo con las palabras secretas que hay en cada uno de nuestros videos. Una personita me dio esa idea y otras personitas en los comments han dicho que nosotros queremos hacer una rifa, queremos hacer un giveaway, haciendo una rifa de todas las personas que nos hayan comentado las palabras secretas de todos los videos de Innova que van hasta el momento. Los que no son bienvenidos al chambre, porque eso es otra cosa. Así que miren, usted vaya a comentar, porque si usted comenta, usted va a entrar en una rifa y usted se va a ganar algo, no todavía, no sé qué. Pero va a ser bien chivo, oye, no sé qué está pasando. Muy bien. Adiós, nos queremos mucho, un abrazo. Parte de...